No habrá más películas del universo cinematográfico de Marvel hasta que se termine el paro laboral en el mundo que comenzó a raíz del coronavirus. Así lo dio a conocer Disney. Bob Chapek, director ejecutivo de la empresa, aseguró que las condiciones que hay en el mundo no solamente afectan a sus parques o al estreno de sus cintas, sino también a las producciones cinematográficas que se tenían planeadas. De acuerdo con el empresario, no hay una fecha prevista para continuar con la grabación de películas como Morbius, Venom 2, Doctor Strange 2, entre otras entregas que se esperaban para los meses próximos. Una de las afectadas fue Black Widow, la cual estaba prevista para llegar al cine el 24 de abril, fecha que tuvo que ser cambiada para noviembre de 2020 a fin de respetar las medidas de contingencia sanitaria emitidas por el gobierno de los Estados Unidos. Una vez terminada la pandemia, Disney deberá realizar de nuevo pronósticos sobre la forma en la que seguirá grabando sus películas. Ante las pérdidas que ha tenido la compañía por el paro laboral, se especula que haya proyectos cancelados, debido a que esta sigue perdiendo millones de dólares por cada semana sin actividad. Teleurban, tu comunicación, tu canal.